Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Hoy venía con un video. En este caso sí es un video diferente. Por lo general suelo hacer otro tipo de contenido, pero bueno. Recién estaba hablando ahí con mi amigo, con Gonzalo, con el Jogging. Y me dice un afinador de online, ¿bien? Y empiezo a hacer unas preguntas ahí. O sea, a ver. Él está aprendiendo a tocar guitarra hace poco tiempo y está queriendo afinar, mantener su guitarra afinada, ¿bien? Yo le propuse esta página, ¿bien? Y él no entendía qué eran estas cosas de acá al costado, ¿bien? Y no entiende, a ver, una persona que no tiene referencia, bueno, no entiendo bien, ¿bien? Entonces, vamos a explicar conceptos básicos de afinación y vamos a ver cómo funciona este programa, ¿bien? Este programa es de Guitarra Viva, que es una página de enseñanza de guitarra, ¿bien? En este momento, como ustedes están viendo, a medida que yo estoy hablando, se está moviendo el afinador, ¿bien? Pero bueno, eso es detalle, ¿bien? Entendamos qué es lo básico. Esto es algo bastante estándar, ¿sí ven? Y por ejemplo, dice afinación estándar, ¿bien? O sea que lo que utiliza este afinador es una afinación estándar. Se puede cambiar el tipo de formato de afinación y el coso, pero por ahora. Esto es lo que es la afinación estándar. ¿Bien? Vamos a ver, me parece que no puse el micrófono. Ahora sí. A ver ahora. Bien. Esa es la afinación estándar. Bien. Primero que nada tenemos que entender que en lo que es esto de aquí al costado es nomenclatura, es cifrado americano. Cifrado americano, la guitarra está al revés. Esta que está acá, la primera cuerda, esta es la primera cuerda. La segunda cuerda. La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Bien? Esto es mi, esto es si, esto es sol, esto es re, esto es la y esto es mi, de nuevo. ¿Bien? Este de costadito no le presto mucha atención porque en realidad es la octava en la que está. ¿Bien? Esto está en la cuarta octava, esto está en la tercera, esto está en la tercera, esto está en la tercera y esto está en la segunda. ¿Bien? Son cosas diferentes. ¿Bien? Pero bueno. Lo que tenemos que entender en sí mismo es que esto es cifrado americano. ¿Cuál es la diferencia entre el cifrado americano y el cifrado normal? Bien. El cifrado normal nosotros tenemos do, re, mi, fa, sol, la y si. Bien. El cifrado americano es una forma más simple de entender las cosas. Bien. El cifrado americano empieza en A. A, B, C, D, E y E. F y G. Bien. A diferencia del cifrado normal que empieza en do, el cifrado americano empieza en la, que sería A. Bien. O sea, la A es la B es si, la C es re, y así va subiendo, ¿ven? Entonces, o sea, la A es la y la G es sol, ¿bien? Entonces, una vez que tenemos eso, que empieza en la, es ir siguiendo, ¿no? Las notas, ¿bien? Entonces, vamos a ver cómo se afina. Por el afinador de este lado, por este afinador de este lado. Y cómo usamos este otro lado para afinar. ¿Bien? La diferencia es que esto va a afinar. Nosotros vamos a guiarnos por el movimiento de la aguja. Y aquí nosotros vamos a tener que guiar por el oído. ¿Bien? Yo ya desafiné un poco la guitarra. En el caso de no entender lo que yo estoy haciendo, yo me estoy guiando. A ver, podríamos guiarnos por esta referencia. Aquí nos dice que la primera es mi. Entonces, yo lo que voy a hacer es que a la primera, que es de abajo, voy a acercarla a este mi. ¿Bien? La segunda, que es si, yo voy a tratar de acercarla a la B. ¿Bien?
ahora sí. La tercera tengo que acercar al sol. Siempre debemos tratar de que se quede lo más cerca posible del cero. ¿Bien? La cuarta es re. Y venme que me tengo que acercar al re. ¿Ven? La quinta es la. Sexta es mi. Y bien, y ahí ya estaría, ¿ven? Otra forma es por referencia. ¿Ven? Por referencia, yo lo que tengo que hacer en sí mismo es tocar la nota acá y tocar esto acá. Pero yo ya es necesario oído, ¿bien? Preparar el oído. Entonces yo tocaría acá. Y más o menos iría buscando hasta que me dé la misma nota. Eso es por oído. En cambio, esto es en base a... Bueno, está, ok. Tenemos una referencia un poco más marcada, que es... Si está... Básicamente, si está muy abajo... ¿Ven? Yo la voy a bajarla. ¿Ven? Si ven que la nota no llega, lo que tengo que hacer es subir. El problema que suelen tener los afinadores de este tipo, que son digitales, es que muchas veces varía demasiado tarda mucho tiempo en responder. Entonces, subo un poquito. Me cuesta responder a veces este tipo de afinadores. Y a veces mienten también un poco. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, la primera me está leyendo mal, pero no es que la esté mal afinada, porque realmente, si nos fijamos, la primera y la sexta son la misma nota, solamente que octavada. ¿Bien? Entonces yo toco acá y las dos me dan la misma nota, básicamente. Pero eso oyendo, yo tocaría, pongo acá, y veo que me da la misma nota. ¿Bien? Y si no, sería la típica, ¿eh? Y así se afina una guitarra con un afinador online, ¿bien? Yo digo, lo importante es eso, es saber que esto es nomenclatura americana y que la nomenclatura americana empieza en la y termina en sol, ¿bien?
Entonces, la es la primera y sol es la última. Eso es la nomenclatura americana. Y bueno, y el hecho de que aquí las agujas, nosotros para afinar tenemos que mantener la aguja lo más cerca del cero posible, ¿bien? En este tipo de guitarras, por ejemplo, en una guitarra española, lo que va a pasar es que va a ser muy difícil realmente mantener la aguja clavada exacta, va a ser muy difícil realmente, ¿bien? Y mientras estemos usando un micrófono de este tipo, siempre algo puede fallar, pero dentro de todo, utilizando, si no tenemos para enchufarla, si lo tenemos que tocar con el micrófono, va a quedar bastante bien afinada. ¿Ven? Escuchen. Ahí quedó bastante bien afinada en realidad. Y eso sería todo. Video corto y interesante. Espero que les haya gustado. Ahora sí, hasta luego.